Entonces, bien, tenemos. Bueno, por cierto, enfatizo mucho que siempre hay el parrafito de formato de entrega, que suelo poner ahí una pequeña parte de forma de la nota simplemente por cumplir el criterio de entrega y siempre hay alguien que no lo cumple. Vale. Entonces, creo que hubo tres personas que no lo cumplieron esta vez. Bueno, algunos menos justificados que otros. Recordemos que están aquí los pasitos de el proyecto te tiene que llamar así y tenéis un ejemplo para luego exportarlo que automáticamente a Zip así. Y siguiendo este proceso para exportar, que viene siendo desde Android Studio, bueno, voy a empezar con una empty activity. Da igual, no le, ahora el nombre, bueno, pues sí, sería en mi caso efectivamente este. Vale, ya no me complico más aquí. Bien, y para exportar, quien no lo tenga todavía controlado, es desde aquí, File, Export to Zip File, ¿vale? La idea es exportarlo así. No me acuerdo ahora quién era, pero había alguien que no me lo había entregado así. En realidad creo que no vino hoy. Pero bueno. Bien, vale, empezamos. Entonces, tenemos, ¿qué se nos pide primero? Nada. Una activity sencilla aquí, que bueno, hubo quien en principio no pensé más que en que fuera una activity con unos intents ahí para repasar. También hubo quien metió directamente un único fragment y metió esto dentro del gráfico de navegación como primera parte, que también estaría bien, quizás es más complejo. Voy a hacer la solución más sencilla y rápida. Entonces, partimos de una activity normal. Aquí podríamos hacer, bueno. Aquí tendríamos que meter los dos botones de marras, que en este caso pues los puse botón, botón y con qué están. Si os fijáis, los tengo centrados en el medio, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues dos maneras, o una guideline en el medio y pego uno por arriba y otro por abajo, o pues una cadena vertical con estilo empaquetado. Y luego horizontalmente los dos centrados y ya está. Tanto haciendo en el segundo esto mismo o así, que también sería la misma historia. Ya no les cambio el nombre, eso ya sabéis hacerlo. Bien, ahora, aquí para bien habría que usar binding. Ahora mismo habría que añadir la línea que añadimos siempre de binding, pero como ya me la va a agregar lo que voy a hacer después para ahorrarme un paso, voy a pasar ya a lo siguiente y luego corrijo eso. Bien, como vamos a tener dos partes separadas, claras, que. En el enunciado se comenta, bueno, lo de todos los fragments debe cargarse con tenedores snap host fragment. Esto ya lo repasaré ahora. La aplicación abrirá una primera activity sin el app bar. Luego vemos cómo editar la app bar. Button navigation, navigation drawer. Hay como dos partes claramente diferenciadas. Las dos activities. Button navigation se abrirá una activity con el menú inferior para navegar entre estos. Se trata del ejemplo de Android Studio. Aquí ya dejaba clara la pista, creo que lo comenté en el examen también, de que la idea es usar los ejemplos de Android Studio, porque si no es. Hay muchísimo código que tendría que hacer uno a mano, que así te ahorras. Entonces, estructura básica. Yo empezaría por crear dos paquetes, aunque se podría hacer directamente, meter ya nueva activity, ¿vale? Y luego reordenar. Pero para que se vea más claro, me meto un paquete que vaya a ser aquí, button nav y otro subpaquete que sea navdrawer. De hecho, hacerlo así en realidad añade una dificultad más, pero lo abordamos ahora. Y aquí hago nueva activity, que button navigation activity. ¿Vale? Le pongo, por ejemplo, button nav activity y ya me crea la estructura con la button activity y los tres fragments, que de hecho son justo los que pido. Y voy a ir creando el navdrawer. Nueva activity aquí de Navigation Drawer Activity. Nav Drawer Activity. Uy, creo que se me coló. Bueno, ah, no, está bien, vale. Sí, se me coló la W. Bueno, da igual. Vale, entonces tenemos la estructura principal. Ahora cuestión de modificarla. Lo más básico aquí. Ahora, crear el binding. Lo bueno de esto es que, como estas ya tienen el binding incorporado, ya me ha añadido. Esto, si no, podría haberlo hecho como un primer paso a mano, pero ya sabéis hacer esto, entiendo. Si no, lo he dicho, paradme en cualquier momento, repasamos lo que sea. Por básico que sea, no os cortéis.
y aquí pues podemos hacer entonces private latinic var binding, binding activity main binding, como de costumbre, binding igual a activity main binding inflate layout inflator y binding.root. Vale, y qué más, pues tenemos los botones binding.button.setOnClickListener. Evidentemente no me voy a parar a reformar, ya en el que tengo subido ya lo tenéis todo con unos nombres más apropiados y tal, no me voy a parar a renombrar ahora para no perder tiempo. Y aquí que hacemos un startActivity de un intent, contexto this, destino pues primero la de button, button nav activity, vale, :// class.java, esto como siempre, e incluso copio pego y el botón 2, que en vez de a esta va a navDrawer activity. Vale, ya tengo los dos intents que deberían ir a los dos lados. Vamos a ir probando esto, por ejemplo, para ir situándonos en qué punto estamos. Ah, bueno, esto va a petar, pero ahora lo corregimos. O no, bueno, sí, debería. A ver, ahí, esto. Primer error. Una referencia no encontrada, data binding, en button navigation, 10. De hecho, lo raro es que no me salga el link. Uf, me ha salido peor de lo que esperaba. Aquí están los links. Aquí está fallando. Bueno, la cosa viene siendo sencilla. Si venimos a los fragments, vamos a encontrarnos con este problema. Que aquí está fallando esto. Esto es porque al haberlo creado directamente desde el subpaquete, se ve que no está preparado para eso y se lía. Es el problema que digo añadido de haberlo creado directamente dentro de un subpaquete. Se podría crear y luego mover al subpaquete o dejarlo todo, pero bueno, como te crea una estructura grande para que se entienda mejor. Esto simplemente es que la ruta, al meterle una capa más, no se corresponde. Tenemos esta, que se corresponde con esta, button nav. Pero dentro de button nav está... espera, me estoy liando. Bueno, con quitar, la cosa es que con quitarla y volverla a poner... Bueno, de hecho, igual este es otro... ¿qué está pasando? Simplemente sobraba... ¿eh? Ah, vale, es que ya me importó la buena. Sí, la cosa es que hay que quitar esto para que se quede como esta. Simplemente. El por qué la pone así... Esto es Android Studio liándose un poco. Porque el data binding lo crea a partir de, no del paquete en el que estás, sino del layout. Entonces no le mete esta capa mayores. Es un problema de crear el paquete antes. Pero vamos, ya la añade la buena automáticamente, te enseña que está mal en esa línea, las borras y ya está. Lo que pasa es que hay que hacerlo en todos los fragments en este caso. Creándola así. ¿En dónde? En layout. También podría ordenar los layouts con surpack. Bueno, no lo he probado, lo has probado tú. En realidad estoy diciendo que sí, pero no es habitual. Podríamos probar a crear la subcarpeta y ver si lo hacen, pero bueno. Luego, para otra, si queréis lo probamos, ahora para no perder tiempo no hacemos eso. Okay, eso es fácil de probar, si alguien lo hace, que me comente. Pero con quitar estas que sobran, al final es optimizar las dependencias simplemente de los fragments. Luego habrá que corregir alguna cosilla más, limpiarlos un poco, que no está de más para entenderlos, estas cosas, ¿no? El binding, tal. Podemos ir uno por uno, que el problema está en todos, y quitar simplemente esto. Voy quitando cosas. Este no, y los de NavDrawer. Gallery Fragment. Aquí. Esto fuera. Esto fuera. En este. En este.
este ratón. Vale. Y ya estaría. No, aquí falla algo más, lo mismo. Vale, solo quitar esas. A ver, ahora deberíamos tener una versión preliminar de la estructura. Como estos los view model, como ya habíamos hecho cuando expliqué la explicación del button navigation, que lo simplifiqué, y como ahora no pedía nada con view model, estos os los podéis cargar para ir simplificando. Y ya me los voy quitando mientras, para aprovechar el tiempo mientras esto carga. Bueno, lo que teníamos antes de borrar eso venía siendo esto, el botón de arriba que nos lleva al botón navigation y ya da la estructura básica. Esto ya está funcionando, ahora hay que hacerle las dos modificaciones para que tenga el menú y la flecha de aquí, que es lo único que pedía sobre esta parte. Y con eso hasta estaría, lo vemos ahora. Y por el otro lado tenemos, esto no funciona, esto es un bug que tiene el nuevo versión de Android Studio, pero tenéis las flechas aquí. Y en el otro tenemos el Navigation Drawer por defecto, ¿vale? Que lo primero que hay que hacer es al contrario, quitarle el menú que nos sobra y el Floating Action Button que no los pedía. Este menú básicamente es prácticamente el mismo que pido en el otro lado, así que con quitarlo de aquí y ponerlo en el otro lado ya estaba medio hecho. Entonces, a ver, cosas que se pueden hacer aquí. Vamos a ver. Bueno, hay que hacer... vamos por partes. Esto por aquí nada, aquí está pendiente simplemente quitar la... Bueno, sí, aquí en el menú en el principal pedía quitar la action bar. Bueno, aquí hay que quitar esta action bar. ¿Cómo hacíamos eso? Eso lo habíamos visto ya, sobre todo para el tema de crear una toolbar personalizada, que era lo que se recomendaba, había que cambiar el tema. Podríais haberlo hecho directamente, que esto estaba ahí, creo que está en uno de los vídeos, viniendo a... el layout directamente, no, no, perdón, a los temas. Para bien había que hacerlo en el de día y el de noche, pero bueno, no. Y sería, recordáis, es copiar, es normalmente está solo este, lo puedes copiar y crear uno igual, pero con no, aquí con no action bar. Y entonces tienes dos, utilizas el que te interese en cada activity. ¿Qué pasa? Al haber hecho antes lo de crear la estructura básica, ya tengo el nuevo Action Bar, ya me ha hecho una versión que ya me vale. ¿Por qué? Porque el Navigation Drawer ya es nuevo Action Bar. El Navigation Drawer, cuando lo creamos a mano, habíamos quitado la Action Bar para meter la nuestra. Porque de hecho, el Navigation Drawer aquí, vemos que tiene la parte aquí, esta es la estructura principal. La parte que incluye, y en esta parte, precisamente, que de hecho se llama así, el coordinator, el include se llamaba, bueno, el include ponía algo de la bar, da igual. Aquí tenemos una toolbar, y está cogiendo la toolbar personalizada, que lo hace aquí, con esta línea que nos ha creado, set support action bar. Esto era lo que habíamos explicado de cómo usar una toolbar, poniéndola tú donde quieras, y no la app bar que viene propia por el tema. En cualquier caso, podíais crear vosotros un tema sin ella, esperar a crear este y reutilizar este. Ahora, ¿cómo lo asignamos? En el manifest. En el manifest tenemos el tema general, que es el que usan todas las activities, salvo aquellas que se identifiquen uno distinto. Si os fijáis, la del drawer ya automáticamente mete esta línea. Crea un tema sin action bar y lo añade. Esto lo había explicado paso a paso, pero aquí pues ya lo hace automáticamente. ¿Cuál es la único matiz nuevo? Pues copio esta de aquí y se lo añado a la que quiero que también tampoco lo tenga, a la del inicio, y con esto ya está, ya quito la action bar de la primera activity. Ya tengo la primera... ¿Sí? A ver, vamos a ver, el tema, como acabamos de ver, está asignado a cada activity. De hecho, esto lo puedes ver claro si hacemos el recorrido de... en el Navigation Drawer, nos vamos a su layout principal y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí tenemos el layout principal. Bueno, que de hecho, si vamos al manifest, vemos que la del Drawer utiliza el tema sin Action Bar. O sea, no tiene Action Bar. Bien. ¿Qué tiene? Tenemos una activity que no tiene Action Bar, que tiene... No, aquí, perdón. Esto... que no tiene action bar,
que aquí tiene las cosas propias del drawer, ¿no? E incluye dentro. Ya curiosamente se llama AppBar Nav Drawer. Ya nos genera el nombre de... Empieza por AppBar el layout que tiene dentro. ¿Por qué? Porque es el AppBar que incluye el App Layout y luego tiene otro include para lo que realmente va dentro. El fragment se va a cargar aquí, bueno, se va a cargar aquí. Fíjate que por ahora no hemos visto ningún contenedor de fragments. Tenemos la barra y luego el fragment. Y esto es lo que pasa siempre. Normalmente la barra está definida en la activity y el fragment se carga dentro. Esto que tenemos aquí, aunque estamos dentro, yo ahora me vengo aquí y aquí me carga la barra por... De hecho, por las tools. Porque en la tools me dice, esto muéstramelo dentro de el otro. Si le quito esto, probablemente quite la barra, efectivamente. ¿Por qué? Pero esto es solo para facilitarme cómo se va a ver definitivamente. Es del namespace tools, que es el que luego no tiene un efecto real. Es solo para verlo aquí en Android Studio. ¿Por qué? Porque realmente este layout es el del fragment, es el que tiene el contenedor del fragment. El fragment se va a cargar aquí y el fragment no tiene barra. La barra está puesta de antes, encima de aquello que contiene el fragment. ¿Claro? Bien. Que esto, ya que hice el recorrido, aprovecho para decir que la primera línea que pedía, ¿no? Esto era lo de utilizar los nav host fragment. En esto había enfatizado, ¿no? Que si nos venimos aquí ya, aunque esto no lo han actualizado todavía en Android Studio, porque te crea la estructura, pero te sigue saliendo aquí este warning que ya te sugiere reemplazarlo por fragment nav container, que es lo que pido. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto y esto conlleva un cambio. Recordamos qué cambio más conlleva. Si cuando pasamos de Fragment Container View, esto nos dejaba claro la documentación que tenía el temita de que ya no se recupera el controller de la misma manera. Vamos a tener que cambiarlo aquí para recuperarlo de la manera que se hace con Nav Host Fragment, que viene siendo si... la de esta parte que mencioné particularmente de la documentación, porque estaba ahí en particular en, iniciando esto. Navegar a un destino, ¿no? Que es a lo que estamos. Para navegar a un destino necesitamos el nav controller. Hay todas estas maneras de recuperarlo, pero nos matiza aquí especialmente que cuando se usa un nav host fragment hay que usar de esta manera. Es utilizar este código. Es el mismo que está en mis ejemplos. Buscarlo en los ejemplos y copiarlo si no lo queríais de la documentación. Pero vamos, está en el de Navigation Drawer y tal. Y entonces esta parte de aquí, voy a quitar también comentarios, se podría sustituir por esta. Con el matiz de que evidentemente el nombre del contenedor es distinto, entonces me tengo que venir a donde estaba antes, recorrer otra vez el camino para localizar cómo se llama el contenedor. Y el contenedor se llama con este ID. Entonces es este ID el que tengo que poner aquí para buscar, castear a nav host fragment. Ya tengo el nav host fragment y el nav controller. Acabo de arreglar esa parte. Con esos dos cambios ya estoy usando un nav host fragment. Es el equivalente a lo que teníamos antes, pero arreglando eso. Vuelvo a donde, enlazando con donde me quedé entonces, ¿dónde era? Lo de la toolbar, porque a qué venía, no me acuerdo. Nada, eso sí, ya estaba, ¿no? Habíamos aclarado cómo quitar la toolbar con el tema y lo de la app bar. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Entonces, ya que, bueno, voy a hacer una pausa. Esto mismo que acabo de hacer aquí lo repito ahora en botón. Vamos a ir limpiando el código. Entonces, main activity ya debería estar sin toolbar. Voy a ir ejecutando para que veamos cómo está esto. Y ahora vamos a botón navigation. Bueno, primero, yo para mi gusto... me cargué los view models antes. Me cargué ya los tres view models de NapDrawer, porque es donde vamos a meter después el tercer raya para irlo limpiando. Se podría hacer con view model, a lo mejor lo vemos, pero por ahora evidentemente no pedía eso. Entonces lo más sencillo era primero hacer limpieza aquí. El binding no nos hace falta, el view, esto nada, hasta aquí. Esta es la línea típica del binding. Esto es una pequeña... Esto es heredado de traducir directamente de Java, que no lo corrigieron, porque aquí coges la variable root del binding, pero con hacer esto ya no te hace falta esta línea y el código queda más legible y todo. Y esto es todo del viewmodel, que realmente también la misma historia. Aquí saca textView para usarla aquí, que se podría hacer esto por esto y quitar esta línea, pero esto sería si usáramos el observador del viewmodel. Ya hablaremos de esto, que lo habíamos comentado, pero hoy no nos atañe.
Entonces, con esto tengo un fragment limpio, un fragment que solamente me está cargando el layout del fragment. Y para luego trabajar con él. Lo mismo voy a tener que hacer aquí. Limpio esto hasta aquí. Muevo esto para aquí. Y me cargo todo esto. Y tabulo mejor. Y lo mismo tengo que hacer aquí. Esto fuera. Esto para aquí. Y esto fuera. Y con esto ya debería ejecutar. Ahora volvemos a donde estábamos. Botón navigation, decía bien. Lo mismo, tenemos el binding. Aquí me localiza, aquí hace otra línea de estas que no tiene demasiado sentido, que me busca, que me asigna binding NavView a NavView. Vamos a añadir esto donde estoy usando esa variable. Esta línea me la puedo cargar directamente y aquí ya me da el error y lo corrijo así. Simplificamos el código. Lo que decía de, ya hemos quitado la bar, como comentábamos antes. Arriba seguimos teniendo el button navigation funcionando. En este aún no he cambiado el contenedor, que lo vamos a hacer ahora, pero por ahora está funcionando. Y esto sigue sin funcionar, hay que darle aquí. Y en este de aquí vemos que todo sigue funcionando correctamente, aunque cambié el navegador, porque también cambié cómo conseguir el nav controller. Lo que pasaría si no hacemos eso, aquí recuperamos el nav controller a la vieja usanza. Busca el fragment y lo recupera, pero está usando un fragment y ya me está dando el aviso de que debería cambiarlo. Si lo cambio a fragment container y ahora ejecuto, ahora va a fallar. Vamos a ver por qué. Ahora, cuando cargo aquí la button navigation, falla y me sale una excepción aquí, que es exactamente que no, encontrando el nav controller. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice antes. Partiendo de algún ejemplo, en este caso ya puedo coger el mismo que usé aquí y coger esto y pegarlo aquí. Y recupero el nav controller con estas dos líneas, partiendo del nav host fragment. Cuidado si hacéis esto, porque aquí no me da ningún error, pero estoy recuperando el contenedor del otro. No quiero este, quiero... Autocompletando ya me saldrá alguno en algún momento. Debe ser este, me parece, porque el de content nav, sí, que es el que acabo de generar. Vale, no sé ya, vamos a ver, vamos a hacerlo por partes para asegurarnos. Vengo aquí, botón navigation, fragment container view, es este de aquí. No, el otro volví a poner el mismo que había. Entonces me vuelvo aquí y es este el que quiero que sea mi nav host fragment. Y desde el nav host fragment recupero el controller. Bien, con esto, ya con esto, si vuelvo a ejecutar, ahora funcionaría, ya no voy todos los pasos. Bien, ¿qué más me pedían entonces? Aquí el código está razonablemente limpio ya. Ahora, bueno, podemos quitar esto. Esto con también darle a optimizar ya me los quita. Los fragments en principio no hay que tocarlos, son los por defecto. Aquí ni siquiera voy a quitar los view model, porque ¿para qué? Para no perder tiempo, se podrían quitar. Y decía aquí en el enunciado, entonces, bien, la aplicación cargará esto, lo tenemos hecho sin la bar. Si selecciona botón navigation, se abrirá un menú con lo que crea Android Studio por defecto, básicamente, que es todo esto. Pero vemos que tenemos a mayores un menú primero. Bien, ¿cómo añadíamos un menú? Bueno, pues podemos, como lo vamos a tener que quitar del nav drawer, ya lo voy a quitar de ahí, pero teníamos ejemplos de menús. Eran los métodos estos, onCreateOptionMenu. Bien, y el onSupportNavigateApp, que si nos acordamos es el de la flecha, que la vamos a necesitar para que sepa cómo volver hacia atrás. Entonces puedo copiar estas dos cosas. De hecho, creo que me las puedo cargar de aquí, porque la flecha me va a hacer falta. Igual el de la flecha me hace falta. Este me lo voy a poder cargar, pero tengo copiados los dos. Vengo aquí y los añado. Bien, entonces creo un menú de opciones. ¿Cuál creo? Pues puedo reciclar el que tenía de antes. Si no quiero en el examen no quiero perder tiempo, ya ni refactorizo el nombre, me vengo aquí. Y aquí tengo el menú que ponía settings. Pues en este caso habría que cambiarle el nombre para que ponga mensaje. Bueno, podría venirme aquí, control clic, y aquí ponerle mensaje, que es lo que yo pido. Estoy hablando de esto, el mensaje, ¿no? Para que me saque el snack bar. Bien,
Con lo cual, con esto ya tendría el botón Navigation que muestra un mensaje. Aquí esta línea me da un problema porque no encuentra App Bar Configuration. A ver, esto identificamos por qué me está saliendo este error y cómo se solucionaría. Bueno, a ver dónde me quedé. Decíamos entonces, tenemos el Navigation Drawer 0.25, vale. En el Navigation Drawer limpiamos un poquito la parte del código y tengo aquí el botón, el botón este, el de abajo, perdón, sí. Y tenemos el Drawer. Bien, primero. Esto va bien. Ah, vale. Sí que me hace falta esto. Para que funcione esta parte de arriba. Un support navigate app es la. Creo que es esa navegación. Vamos a ver si esto nos hace falta quitarlo. Vamos a probar así. Pero bueno, tenemos esta parte. Que lo que hay aquí es que hacer los pequeños cambios. Ah, vale. Y ahora sí que necesito, como antes, este nav controller, declararlo aquí. Nav controller, vale, ya estamos. Vale, y ahora sí que el de abajo, vale, ya me lo despliega, lo tengo de las dos maneras. Ahora, corregir esto es solo modificar el layout, esto era sencillo. Venimos aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos estos elementos en el Navigation View que hace referencia a este menú. Bueno, y la cabecera. Hay que modificar estos dos layouts. El layout de cabecera, por un lado. El layout de cabecera, lo único que pedí aquí era coger y quitar uno de los text views y en el otro, pues ponerle aquí, en vez de Android Studio, pues tres en raya. Vale, de manera que ahora si vuelvo a. Bueno, vamos a recorrer otra vez el camino. Si vuelvo aquí, a la, bueno, ya me lo pone. Bien, la cabecera está arreglada. Ahora, estos tres me puedo venir aquí al menú y modificarlo para que Home no sea Home. Ya los voy a modificar aquí para que sea más rápido ahora. Que era, no me acuerdo si era inicio, me parece, ¿no? Gallery. Le puedo poner que sea juego y este de aquí que sea ganador. Para bien aquí, pues también cambiar estos nombres. En la solución completa los tenéis ya con los nombres también reorganizados, con nombres adecuados para que quede todo bonito y con comentar algún comentario por ahí. Pero bueno, para hacerlo rápido en el examen, si nos acordamos, pues nos acordamos que Home es el inicio, Gallery es el juego, Slideshow es el ganador. Y podríamos dejarlo así y ya refactorizar cuando me quede tiempo al final del examen. Hay dos criterios, ese o si te estás estresando y volviendo loco con todo lo que tienes, mejor refactoriza y ten claro como la estructura antes de seguir adelante. Bien, entonces, volviendo aquí. Con esto vamos a tener el... Con esto vamos a tener esto arreglado, pero la navegación sigue funcionando, solo que ahora no muestro nada porque quité los view models. Aquí es donde voy a tener que meter el juego. Ya quité esto de aquí, ya quité el float button, pero es verdad que había que modificar también una cosa aquí, las flechas, ¿no? Sí. Pedía. Ya estamos, hemos llegado aquí. Vale, ¿qué? Inicio, sí que inicio, bueno, de hecho, ah, mira, me acabo de quedar que aquí lo tengo sin que inicio muestre nada. En esta versión inicio no muestra tampoco las tres líneas, esto no me di cuenta, esto no hacía falta, esto no me acuerdo cómo lo hice de aquella vez. El tema es que tenga las flechas en los otros para volver atrás. Para eso, misma historia, podríamos simplemente quitar esto, igual que hicimos arriba, ¿no? Y dejarlo uno solo. Pero ¿qué pasa? Un set de un único elemento es raro. Y de hecho, esto se puede hacer de otra manera. Que la tenéis donde vimos de nuevo en el Navigation. A ver.
aquí, Navigation Drawer, que la alternativa, donde comenté antes, si pasamos el Drawer Layout, no se crea el icono, desde en su lugar aparecerá el botón Up, en los destinos que no sean el inicio del gráfico. O sea, si no pasamos el Drawer Layout, que no se crea el icono, sí, claro, entonces sí que lo va a quitar. Decía, se puede usar esta línea que lo que hace es, le pasas el gráfico de control y entonces va a tener como top level, como inicio, solo la start destination del gráfico de control. Aceptamos las dos soluciones, vale. Si lo dejamos así, a ver, un momento, ahora tengo la duda. Si lo dejo así, muestra las tres líneas. Veamos. Sí. Pero un juego muestra la flecha y vuelve para atrás. Ahora, la alternativa, yo en realidad tenía más la mente y lo hice con idea de que usáis el otro método, pero bueno, me daba igual uno que otro, no estábamos para andar con exigencias, que sería este, que bueno, en realidad, a ver, aquí se puede jugar un poco, aquí hay dos cuestiones. Se puede hacer solo pasando el... Ah, este igual fue el error, claro. En esa versión lo debía hacer así. Si comentamos y hacemos esto... Ahí me despiste. Vamos a ver. Si lo hacemos así... Efectivamente desaparecen las líneas. Ahí se te sigue pudiendo mover desde aquí y aquí sí que aparece la flecha. Eso funciona correcto. ¿Por qué? Porque hay que pasarle esto. Hay que mantenerle también el segundo parámetro igualmente, que sería así. Y si os fijáis, lo que acabo de hacer es lo mismo que coger el NavGraph y sustituirlo por el setOf. Perdón, por el setOf entero. Y entonces tengo ahora, ya las dos líneas son iguales, convirtiendo de una dirección o en la otra. Y ahora me parece que... Sí, ahora lo mantiene y aún así tenemos las flechas que me vuelven a llevar a home. Bien, eso por un lado. Entonces, la idea sería dejarlo así. Todo lo demás, vale, y ya está. Vale, tercer bloque completo. Ya tenemos la navegación de los dos elementos. Ahora, integrar el 3 en raya. Integrar el 3 en raya. Pues esto es copiar y pegar un poco el 3 en raya, que creo que lo tengo por ahí. Entonces, aquí sí que voy a abrirlo directamente para ejemplificar un poco más lo que sería el proceso de cómo hacerlo. Me parecía interesante, además, por un motivo también, que era que había enfatizado yo en el 3 en raya, precisamente. De hecho, lo voy a borrar, voy a cerrar esto. Vale. ¿Os acordáis que habíamos hablado de cómo el modelo lo podías incorporar, incluso sin Java, y reutilizarlo? Pues, ¿cuál era la idea aquí? Lógicamente, aquí la mayoría es copiar, es coger el mismo que ya tienes hecho y meterlo en un fragment en lugar de un activity. Bueno, pocos cambios más, vamos a ver. ¿Esto qué pinta aquí? Este lo dejé de hacer. Historias, aquí pruebas. A ver si tengo el... Mientras carga, vamos a asegurarnos que esté... ¿En qué rama estoy? Bueno, podéis usar la rama que... bueno, esto para bien, mejor lo descargo de nuevo. Un momento. Mejor coger la última versión, que estará por aquí en algún lado. Bueno, donde desenraya. Git clone. Desenraya, vale, ya está, y abrimos ese, vale, lo abrimos otra vez, y aquí está cargando, pero quiero ahora, vale, la versión, yo voy a ver, se puede hacer con cualquiera de ellas, todos otras tres por lo sencillo, lógicamente con quedarse de la MVC. Los que lo hicisteis. Podremos ir al mejorado, que está un poco más limpio, da igual, el que quisierais.
realmente no hacía falta mucho más, pero yo me basaría en alguno de estos. En este caso voy a irme a este, no sé si la liaré, me da miedo hacer el checkout mientras está cargando. Una mala será, no debería tener que ver. Vale. Vale, vamos a ir viendo que lo que me interesa es el código. Y aquí tenemos el modelo y el controlador. Entonces, el modelo directamente, copio, control C, y me vengo aquí. Podríamos dudar dónde meterlo. Bueno, por ahora lo voy a meter en Gallery, que es donde dijimos que teníamos el juego. Lo pego directamente. Ya tengo el modelo. No tengo ni que pensar mucho más, es copiarlo y utilizarlo. Era la gracia de precisamente que habíamos hablado de separar el modelo de la vista. De la separación de Separation of Concerns, que no me acuerdo ya cómo se traducía, separación de intereses, creo que es, sí. Primero, es verdad, el Home. El Home solo tenía un inicio, antes de esto, antes de meternos en más con el juego. En Home, lo único que íbamos a tener es el botón. Ah, sí que esto va a ser una liada. Aquí había una pequeña trampita también que hay que darse cuenta. Me voy a venir a Home y voy a cambiar este Text View. Vale, y meter un botón. Meto un botón, en este caso lo pongo donde sea, ahora no me voy a complicar, pero vamos, iba en el centro, no tenía mucho. Y este botón es el que va a tener las direcciones para movernos. ¿Cómo gestionamos eso ahora? Aquí sí que había que incorporar la librería de SafeArcs, lo último que había explicado. Que, bueno, pues os podíais venir a SafeArcs, navegación, pasando, no. ¿Dónde estaba esto? En el ejemplo 2, ¿no? También, no, pero complejos era SafeArcs, pero con tipos que se dije que, con, perdón, con objetos que dije que no le iba a pedir, con parcelable. Solo con tipos sencillos, yo la tengo aquí, me parece. Ah, bueno, la tengo, sí, ¿no? Creo que la tengo aquí. Es que lo había hecho para eso. Navigation 2, main, no, res, ¿no? Aquí, My Application, igual, sí, Binding, pero aquí lo estoy haciendo, estilo Java, no lo había llegado a corregir esto, ¿en qué? A ver, un momento. Primero, lo que buscaba era la dependencia, de todas maneras. Ah, no, no, es la de Kotlin, sí. Hay que añadir esta dependencia. Esto lo había explicado la última semana. Aquí no. Esto, un momento, esto lo dejo aquí, pero... Tenemos que tener esta dependencia. Bueno, a ver, la incorporo al final para que veamos por qué, para recordar eso. En Home Fragment, venimos aquí, y yo ahora que voy a querer hacer aquí, voy a querer usar el Nav Controller, que lo tengo que recuperar primeramente. Dentro de un Fragment, recupero el Nav Controller, sí que no tiene nada, aquí es Find Nav Controller, y ya lo tengo. Y hago Navigate, para navegar. Y ahora tengo que usar la Action. ¿Qué pasa? Esa Action ahora mismo ni siquiera la tengo definida. Que cuidado que esto me pasó, aviso, esto me pasó... ayer y me quedé aquí y dije yo, ¿qué está pasando? Busqué aquí Directions y no me completa. ¿Por qué? Estoy buscando... no. Estoy intentando tener esto, Blue Fragment Directions, que es una clase autogenerada con las direcciones de las acciones de navegación. Entonces, ¿por qué no la encuentro ahora? Pues porque no tengo, efectivamente, las dependencias. Entonces pongo la dependencia aquí y esta misma realmente es la que hay que añadir en el de la app, aquí. Vale, sincronizo. A eso iba a llegar. Ahora mismo es por esto, pero después de que sincronice va a ser por lo otro.
Eso fue lo que me rompió la cabeza. Estaba yo viendo, digo, las dependencias están bien, pero no me la encuentra todavía. ¿Qué ha pasado? Está volviendo a hacer al loco Android. Pues bueno, sí, ya sabemos que tenemos estas cosas que a veces sí que pijaditas que te desquician. Bien, la cosa es, tengo las dependencias, debería venir aquí, ahora este direction, pues debería autocompletarme y darme la opción de que estuviera el, en este caso, home fragment directions, pero no está. Lo comento porque esto me pasó y me quedé aquí unos minutos diciendo qué será, comparé las dependencias, los dos grades uno por uno para ver si estaba todo bien, para si faltaba alguna dependencia. ¿Qué pasaba? Otra cosa, aquí me despisté, la dependencia está bien, el problema es que tengo que venir aquí y ahora los tres fragments que tenía como de primer nivel, tengo que poner que tenga navegación entre ellos para que exista alguna acción que genere esas directions. Vale, entonces tengo esa navegación de uno a otro y del otro al otro, entonces ya hay una acción y esa acción es lo que va a generar unas direcciones. Bien. No está de más comentar que este examen se centraba en demostrar el saber manejar las cosas, pero a nivel de cómo diseñar, de criterios para diseñar una app, eso es absurdo. Primero, lógicamente, la primera activity no pinta nada, lo lógico es la filosofía de single activity, que es la que estamos buscando, una activity con un contenedor y todo, casi en principio, que todos sean fragments dentro. Segundo, no tiene sentido que meta navegación dentro, entre navegación entre tres elementos, porque entonces ya estoy creando en cierto modo una jerarquía y un paso atrás, y de hecho he forzado a que haya ese paso atrás con la flecha que vimos antes, cuando, o sea, me explico, esto está pillado. Vale, algún problemilla más tengo aquí, que es ahora... Ah, vale, bueno, bien, otra pausa. Aquí hay otro problema. ¿Qué modifiqué para que saltase? Vale, sí. Vamos a ver qué ha pasado. Me está dando un error ahora aquí en Text Home, en este Home Fragment, que no lo limpié tampoco todavía. Vamos a intentar detectar qué pasa con este error. En esta línea me está diciendo que, bueno, básicamente... La referencia no la encuentra, no encuentra ese text home. Normalmente aquí haríamos control clic y diríamos: ¿dónde está? Aquí había un text home, aquí había un edit text hace nada que funcionaba, ¿no? Yo me vengo a binding.root y me encuentro aquí que hay un button. Es el button que he metido ahora en home, pero. Bueno, espera un momento. Esto, ¿dónde estaba fallando? Está fallando en. Dentro de button navigation. A ver, la historia viene siendo: acabo de cambiar el layout de inicio de home. O sea, de este home de Navigation Drawer. Pero aquí me está dando un error en Button Navigation Home Fragment. ¿Qué pasa aquí? Que cuando genera, aunque genera, cuando generamos las dos cosas, no es normal que tengas en un mismo proyecto el Button Navigation y el Nav Drawer, entonces nadie se percató de esto. Reutiliza Fragment Home, detecta que ya está y entonces está utilizando un único layout. Entonces, cuando lo cambié ahora para el Navigation, me acabo de cargar lo que tenía bien antes en el botón. ¿Cómo lo arreglo? Pues nada, puedo Control-C, Control-V, creo otro. Ahora lo voy a llamar 2, pero bueno, mejor sería... bueno, botón, por ejemplo. Y entonces, este, como ahora están modificados los dos, tengo que volver a dejarlo como estaba, tengo que cargarme el botón y meter un text view y ese lo podría colocar bien, ¿no? Y este text view tendré que llamarlo, ahora se llama text view home button, lo voy a llamar, vale, voy a copiar esto, ¿por qué? Porque va a seguir fallando aquí porque aquí se llamaba text home. Bueno, puedo también al contrario copiar de aquí, venirme aquí y ponerle, hay que ponerle el ID de antes, entonces ahora aquí el error ya debería... Ah, vale, perdón. Y esto ya no es el binding de Fragment Home. Esto es el binding de Fragment Home. Fragment Home Button Binding. Entonces, y aquí al inflar. Y aquí me cargo esto y con esto ya estaría. El resto ya queda igual. Vale.
despiste que tenías. Volvemos a ejecutar, vamos a retomar el hilo donde estábamos. Entonces, decía que recordemos que... ¿Por qué se pone aquí? ¿Qué está pasando? ¿Está fallando algo? No entiendo. Igual dejé algo a medio hacer y... Vale, ahora está. Decía que lo que no tiene sentido, el Navigation Drawer es una de las estructuras básicas para crear una app de manera sencilla, ya nos lo da alto nivel, lógicamente para hacer una app real, aunque ahora juguemos para entender lo que hay por debajo, esto es para que tengas tres cosas al mismo nivel, no para pasar de esta a esta y luego de esta a esta, eso es una navegación normal, aunque aquí las combine, entendamos que no diseñas una app así. Vale, bien. Eso va a tener algún efecto después cuando no nos permita desde aquí volver a las otras después de haber jugado. Pues eso es por el ciclo de vida y el biomodel, que a ver si llegamos a eso y se entiende. Bien, entonces, ahora mismo inicio, ya tenemos el botón, vale, me faltaba y lo dejé, ahora no hace nada. Estábamos con meterle aquí esto, ahora el Find Nav, como ya tenemos las dependencias, y ahora sí tenemos direcciones, esto sí que debería aparecerme, efectivamente Home Fragment Directions. Entonces, Home Fragment Directions va a tener una... Action Nav Home to Nav Gallery, ya la única que tiene. Si hago control clic aquí, ya me lleva pues al gráfico de navegación, ¿no? Y es la acción que definimos del primer gráfico al otro. Entonces, bueno, de hecho, con esto ya está. Con esto ya tenemos la navegación desde ese botón. Vamos a ver. Aquí no. Nah, bueno, esto quedó mal de antes. Pero eso es porque le puse la inferencia de constraints. Bueno, sí. Aquí. ¿Qué ha pasado? Uy, esto está. Esto está un poco tonto. Vale. Igual puse, Sí, perdón, pero... vale. Correcto. Sí, porque no lo metí dentro del button. Esto todo tiene que estar dentro de... Claro, binding punto... Claro, está cargando este fragment y automáticamente cargando el otro, moviéndose al otro. Punto button 3, punto set on click listener. Y esto todo dentro... Vale, ejecutamos esto mientras lo voy tabulando y ahora ya debería ir. Y bueno, ahora lo probamos, pero vale, si va rápido ahora. Estamos aquí, aquí button ya me lleva a Gallery. Vale, y puedo llegar desde los dos sitios. Ahora, bien, la historia. En Gallery Fragment, aquí es donde hay que reconstruir la main activity de 3 en RAI. Ya tenemos el modelo que nos va a jugar por sí solo. Entonces, ni siquiera hay que mirar el modelo para nada. Esto es copiar bloques de el 3 en raya. Me vengo a main activity y copio este funcionamiento en un fragment. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a necesitar esto, el modelo lo voy a necesitar. Básicamente es ir viendo qué partes de esto necesito, ir leyendo e ir copiándolas. Si se entiende cómo funciona un activity, se entiende cómo funciona un fragment. Entonces, esto es una declaración que va fuera, voy a necesitar el modelo. Lo voy a, aquí se instancia en el onCreate. Entonces, en el onCreate, aquí, esta línea, esto lo puedo hacer. Para bien podría hacerlo en el onCreate también, pero bueno, lo puedo hacer en el onCreate View. Instancio el tablero para tener, y ya tengo un tablero cada vez cuando se cree el fragment. Lo otro, esto recordamos toda la historia que era. Esto era asignar a cada uno de los botones los elementos. Claro, para esto, ojo, cuidado, un momento, me falta el layout del fragment. Tengo que crear el layout. Puedo venirme aquí, copiar este layout entero, volver, y ahora en el fragment... Control A, control V.
¿Con qué diferencia? Esto lo voy a mover a la otra, al otro fragment. Entonces ya no necesito este linear layout. Y ya tengo solo el grid layout. Con el único matiz de que lo tengo en un linear, bueno, el contexto ni me haría falta. Y lo tengo centrado. Yo, gravedad está centrada horizontal. Si la cambio a center, ya me lo centra entero. Y me faltan estos estilos. Puedo incorporar los estilos también, que tenemos aquí en values, styles. De hecho, copio el fichero styles entero y lo pego aquí. Values, styles. Vale, y ahora me vuelvo a donde estaba, Fragment Gallery, ya lo detecta, ya lo tengo centrado. No me los ha separado igual de bien. No me acuerdo por qué pasaba esto. Pero bueno, se podría poner algún margen más. Esto era algún atributo que estaba en algún lado y no estaba en el otro. Ya no me acuerdo. Eso no me acuerdo qué era, pero es una pijada. Esto le podríais poner un margen vosotros o tal. Por ese diseño no me paro con eso. Tenemos más o menos el tablero montado. Bueno, una diferencia. Le tengo que añadir un botón nuevo que es el de reinicio. Que lo podría... Ah, bueno. Sí, para esto ya había que ponerse un const. Ahora lo voy a dejar así para no perder el tiempo, porque entiendo que ya construye el layout, no hace falta que repasemos por eso. Meterle un const layout, pegarlo para aquí, pegarlo para aquí. Y el grid layout, centrarlo. No tiene mucho más, ¿no? Bien. Voy a dejar el botón ahí. Lo único que a este botón le voy a poner la visibility gone. Por defecto no va a estar ahí. Hasta que yo no pulse el primer botón no va a aparecer. Bien. Vuelvo a... Home Fragment. No, Home Fragment no. Vuelvo a... Gallery Fragment. Bien. Hemos creado el modelo y ahora, ahora como ya tengo los botones, puedo aquí también volver a Main Activity y hacer esto. Para hacer esto, aquí estoy haciendo referencia a dos cosas. A la función de extensión SetOnClickListener que tengo aquí y a la función, a la lambda que le paso, que son SetClickListener, que también la tengo aquí. Pues voy a tener que copiar las dos cosas. Pero vamos a hacerlo de la manera dura para ver qué pasa. Me falta un SetClickListener. Vale, pues la importo. Copio esta función y la pego pues por aquí. Uy. Vale. Bien. Luego ya veré. Luego ya modifico esto. Me sigue dando un error. Aquí hay un error bastante curioso. Sin meternos en mucho, Sarao, pero me pareció interesante, me paro a explicarlo. Realmente aquí lo que está pasando, ya sabemos lo que es que hay que copiar la otra función para que sepa la que está usando. Pero es curioso que no da el error aquí, lo da aquí. ¿Por qué? Porque ButtonGrid, pese a todo, hereda de View y todas las vistas tienen un SetOnClickListener. Si yo usase esto, si yo arreglase esto, ahora explico cómo arreglarlo, lo que estaría es estableciendo un método que salta cuando tú haces clic en el grid layout. Daría igual en qué botón. De hecho, se iluminaría. Se iluminaría todo el grid layout. No solo el botón. Porque este SetOnClickListener es el SetOnClickListener el que usamos siempre cuando usamos en un botón. No el que creé yo como función de extensión. Entonces estoy asignándole este método a todo. Y entonces, ¿qué error me da? Me dice que está esperando una vista que lleve a unit y... Esto no sé por qué lo hace con genéricos en lugar que con una lambda. Pero bueno, está recibiendo uno que en vez de una vista tiene un button de entrada. O sea, tengo una función que recibe un button y la estoy asignando a una vista. La función, la lambda que está esperando un SetOnClickListener cualquiera, es una que reciba un view. Con esto el error desaparece, pero no es lo que estoy buscando, ¿vale? Esto me para un momento para aprovechar para explicarlo, porque me parece interesante. Entonces, de esta manera estaría estableciendo este comportamiento para todo el button grid. Y lógicamente fallaría porque el button grid no tiene un tag, lo tiene los botones de dentro, etcétera, etcétera. Vale. Esto pasa a veces a la hora de importar funciones de extensión que están sobreescribiendo funciones previas que ya existen en la clase original. Entonces, ¿cómo hago para, en vez de hacer esto, sobreescribir? Primero dejo esto como lo quería y copio mi función. La que quiero usar realmente es esta. Vale, ya tengo las dos. Esta va a recorrer los botones y asignarle esto a cada botón. Y esto recibe el botón. Con esto me había parado a explicarlo en clase, por eso me pareció
Bueno, era pertinente. Y aquí lo único es, cuando hay un ganador, ya no modificamos los dos elementos, porque nos los acabamos de cargar, por eso me da error. Esos estudios, sino que aquí es donde vamos a enviar la información al otro lado. Pero esto lo vemos después, como siguiente paso, vamos a ver primero que funcione el test en raya. Me falta otra cosa, que va a ser el botón de reset, binding, punto, supongo que es el botón 4, set on click listener, que esto haría un reset, y qué significará un reset, pues aquí tengo una función reset, que igual hay que tunearla, pero en principio podemos partir de aquí. La función reset, estos dos elementos ya sabemos que los hemos eliminado, que esto ya nos preocuparemos después, es si ha ganado el era como se mostraba el ganador antes, pero el reiniciar el modelo, si lo queremos hacer, y todos los botones volverlos a cero, a poner a null también. Entonces ya tenemos la función de reset, la llamamos cuando le damos a reset. ¿Qué más había que hacer? Cuando damos a reset, el botón de reset ya no es necesario, entonces tenemos que volver a poner su visibility. It.visibility igual a gone, que esto será visibility.gone. View. De hecho, pero escribiéndolo no lo completa. Qué raro. View.gone. Bueno, o invisible. Gone o invisible, en este caso nos da lo mismo. Y, lógicamente, aquí las tengo por ahora eliminada gone por defecto y las acabo de poner a gone, pero tengo que saber cuándo ponerla a visible. Y eso sería en cuando se juega, entiendo, cuando se hace un clic en alguna celda por primera vez. ¿No? Sí. No es la manera más eficiente, porque la va a poner, va a pasar por esa línea todas las veces, incluso cuando ya es visible, pero creo que no me rayé más allá, no, porque se me está ocurriendo ahora, eso creo que no lo hice en su momento. En realidad lo haría aquí dentro, porque aquí estamos comprobando si es alguna fila válida. Creo que va a dar lo mismo. Creo que va a dar lo mismo porque va a dar lo mismo. El funcionamiento práctico no va a tener diferencia, pero bueno, me parece más correcto aquí. Entendemos por qué. Entonces va a ser binding button punto visibility igual a pues view.visible. Vale. Bien, con eso tengo el reset, tengo el botón de visibilidad hecho y me faltaría solo el mover. Vamos a ver si hasta aquí la cosa funciona entonces. Y ahora me faltaría meter aquí el paso de parámetros a sacarme el ganador. Que mientras pues puedo irlo ya modificando mientras esto carga. Aquí voy a tener, bueno, de hecho hasta puedo utilizar este text view, ya no me voy a poner, realmente yo tenía dos text views. Bueno, no, lo voy a hacer, voy a poner un text view y otro text view aquí encima. Vale, para no complicarme. Bueno, nada, lo dejo ahí pegado, luego ya. Vamos a ver esto por ahora. Efectivamente ahora yo puedo venirme aquí y ya tengo la galería y pues esto parece que funciona correctamente, solo que si gana por ahora no hace nada porque el ganar no le he puesto nada. Pero el botón lo reinicia y desaparece. El funcionamiento por aquí, por ahora, parece que está correcto. Ah, como ganó, sí que me detecta que estas son incorrectas, bueno, eso está bien. Y vuelve para atrás, lo que sí que tiene, que eso es lo que muestra la incoherencia de lo que estamos haciendo a nivel de diseño, es que ahora si desde aquí en pleno juego vamos a inicio sí que falla por el tema del ciclo de vida. Entonces la relación que se puede solucionar con el ViewModel, que por fin eso, a ver si lo pillamos, si lo vemos en la semana que viene o un par de días. Bien, y me falta entonces enviar la información. Entonces, en ganador tengo este text view en el que pongo en el text view nuevo, le voy a poner pues ganador dos puntos. Esto que me dice que no está, le falta algún horizontal, vale, pues por ejemplo ahí lo voy a poner un margen. Bien, entonces tenemos los dos text views y en este fragment, bueno, primero tengo que añadirle aquí, y esto era lo de save parse, la parte de propiamente de pasar información con save parse.
tenemos que volver a la navegación y decirle que de aquí a aquí se puede pasar un argumento. O sea, que este último fragment recibe un argumento. Se puede hacer... Argument, ¿vale? Y podemos basarnos en el ejemplo. Esto ya lo voy a cerrar, voy a aprovechar para abrir el otro por si me hace falta. El argumento va a tener un name, pues que le voy a poner ganador, por ejemplo, y un type, era archetype, que va a ser string, para no complicarnos, que creo que va en minúsculas, si mal no recuerdo. Voy a pasar por ahora del default, luego pensamos, que ya no me acuerdo si le puse default o no. Entonces ya sabemos que tiene un argumento, y esto lo que hacíamos era, igual que aquí hicimos un findNav y lo mandamos para allá, desde ahora, aquí, cuando haya ganador, hacemos lo mismo, findNavController.navigate, la navegación va a ser a una direction, gallery fragment directions, la única que tendrá, acción, la que me lleva a NavSlideShow, a ganador, y aquí ahora sí que me va a mostrar, de hecho, me muestra un error. Esta es la ventaja de que como no le puse default, que nos había pasado la otra vez, ya me está indicando que necesita un parámetro. ¿Y qué parámetro le pasamos aquí? Modelo ganador. Del ganador, aquí estoy recuperando el ganador que tengo en el modelo. Y estoy haciendo un if null. En caso de que sea null, no hacemos nada. Que es la comprobación. Esto, bueno, está mal, lo aplicamos antes de esa raya. En caso de que no sea null, hacemos el let. Y entonces cogemos este modelo ganador y lo pasamos como parámetro. Modelo.ganador es de tipo jugador. Podría pasar un jugador y luego convertirlo a string, lo más sencillo para no complicarnos en este. Sería más correcto, ¿eh? Pero también sería más correcto que el modelo igual fuera dando el salam, pues eso lo veremos con mi modelo. Pero bueno, ahora mismo puedo hacer un string y ya está. Pero podría pasar un jugador, lo que pasa es que ahí ya, al ser un tipo... Pues ahí ya habría que ser parcelable, ya habría que ser el ejemplo de tipos complejos, me imagino. Entonces lo más sencillo es con un toString. Vale, ya estoy enviando esa información. Y ahora aquí la tengo que ver cómo recibirla. ¿Cómo la recibía? Pues, de hecho, así de ahora mismo no me acuerdo. Vamos a ver cómo la haríamos. Pues, esto estaba en el de. En el cual pasaba información que ya no me acuerdo. Valor. Aquí, ¿no? Sí, esto es. Valor. Esto es lo que acabo de hacer. Cojo el elemento que quiero pasar, navego a él. Y en RedFragment lo recibía. Y en RedFragment lo recibimos con RedFragmentArgs. ¿Vale? Y aquí se muestra un snapbar, en este caso se van a modificar unos textfields. O sea, en este caso, no, esto no es donde estoy, sí, slideshow, pues en este caso va a ser slideshow args, fragment args, busco, recupero, ¿qué es lo que quiero recuperar? Ganador, ¿vale? Ese es el argumento, ya lo tengo, y ahora pues con ese lo muestro, binding... punto text slideshow punto text igual a ganador correcto, efectivamente ese argumento. Vamos a probarlo ya, pero por hacerlo, aquí hay que mejorar un par de cosas, pero vamos a probarlo. Una de las cosas a mejorar es la visibilidad. Yo lo que hacía era que si tú entrabas, bueno, si ahora va directamente, siento directamente, va a romper. A ver, funcionamiento normal, vengo aquí, gano. Ganador, vale, funciona. Esto hasta aquí funciona. Ahora bien, problema. Vamos a ver.
Si yo vengo aquí y voy directamente a ganador, falla. ¿Por qué falla? Porque ese argumento no está recibiendo ningún argumento. Yo lo tengo para que reciba un argumento y el argumento perfecto. ¿Cómo gestionamos eso? Pues para hacerlo bien hay que comprobar que esto efectivamente recupera, recibe el argumento. Eso se puede hacer con... Esto no, tampoco hacía falta, estos ya son detalles para hacerlo perfecto. No sé cómo, de hecho no recuerdo si os lo revisé a los que lo tenéis bien. Yo esto lo haría, podemos tener arguments, hacer un punto let de arguments en caso de que con un set rule. Entonces, si existen argumentos, hago cosas. ¿No? Si le meto un valor por defecto, si podría tener ganador, no hay todavía. Pero el funcionamiento que yo os pedía, el que yo hice, era que cuando entraba directamente en ganador, sin ganador no se mostraba nada. También. Está bien pensado, mamá. Yo, si pasas, tú pasas siempre uno por defecto, pero como no se ve, da igual. Bueno, está bien apañado. Más fino, quizás sería esto. Esto. En caso de que haya argumentos, esto ya lo puedo poner directamente aquí. Y si hay argumentos, lo muestro. Pero vale, la visibilidad sería, en caso de que llegue con argumentos, cambio la visibilidad. Lo que voy a hacer es ponerla por defecto, vamos a hacerlo en orden. O sea, voy a poner la visibilidad de los dos oculta, visibility gone, o bueno, da igual, esta línea para aquí y esta línea para aquí. Entonces, no hay nada si entro normalmente. ¿Cuándo aparece algo? Cuando entro aquí. Entonces, con esto, punto visibility igual a view.visible y... La otra es textview algo, textview, pues lo mismo, punto visibility, visible, y creo que ahora sí ya está todo. Entonces, ahora, por ejemplo, si lo abro y me voy a ganador, no ha fallado, algo no está bien todavía. Live fragment text está entrando igualmente, no lo tengo bien, no es así como arguments, es como lo hice yo, Ah, no, pues sí que me dice, no tiene un default, hay que poner un default volume igualmente, parece, sí. A ver, un momento. ¿Cómo? Sí, de hecho hice las dos cosas, en el que tengo yo, bueno, vamos a ponerlo ya a este, que a esa altura ya no... sí, le añadí un default value, un string vacío, sí, ya no haría falta, efectivamente. Le podemos poner aquí ese default. Y bueno, vamos a comprobar que esté todo bien, lo que hemos hecho ahora. Vale, bueno, aquí entonces, a ver, minimizo para que se vea bien. Me vengo para acá. Y esto, pues si voy a ganador... la visibilidad de este todavía no se pone, ¿por qué se está poniendo? No está completamente... A ver, que me sitúe, perdón, ahora me perdí, voy más rápido que yo. Creo que sí, que los puse invisible, por defecto. Está gone. Pero la primera vez está, pero ahora no la acabo de recargar, etcétera. Sí, ahora lo arreglamos, no,
No, no está poniendo en estándar igualmente. Ah, claro, es que sí que recibe los algodones. De hecho, esta línea no vale nada, esto lo tengo que corregir. Esta línea, esto sí, esto no lo tengo, esto se me debe explicar a mí también. Este argumento, si lo tengo por defecto, es que Armens esto no vale esta comprobación. Ahora mismo, claro, por eso digo, es que antes me estaba dando el error porque aunque estaba intentando comprobar Armens, no iba así, no sé por qué lo dejé, eso tengo que corregirlo. Vamos a ver. Un momento que me sitúe, esto es ganador de Armens, sí. Y aquí le tengo un Armens LED, sí. If. Ya, pero es que antes estaba interpretando y comprobaba, pero se me acaba de acordar que esta línea no valga nada. De hecho, tengo que corregir la del otro que tenemos subido. Entonces, lo que tengo que hacer es recuperar el ganador, esta parte sí. Y ahora, en función. Ah, vale, lo hacía así. Es que me está funcionando igual, tengo una línea que me sobra, pero esta sí que es correcta. Simplemente compruebo si arc, si. No, bueno, claro. Va el ganador, un momento. Esto. Bueno. A ver, no. Así. Así. En este caso sería esto, solo que. Ah, y dices por qué lo tenía dentro de arguments, pero en este caso no, en este caso le recuerda el argument, ¿no? Vale, sería así, creo. O sea, lo recupero, compruebo si no está vacío, y como por defecto es un string vacío, como esto funciona. No me parece muy bonito, como así, hacerlo así, ¿eh? Sí. Ah, pero sí, pero el otro TextView, el que pone ganador, sí que le tengo que cambiar la posición. Ah, también, sí, también puedo construirlo de cada vez como un literal. Sí. Sí, las dos opciones son válidas, perfectamente. El único problema, a ver. Bueno, sí, si lo metes en el literal. A ver, para hacerlo bien debería ser una referencia a arroba strings. Claro. Pero yo lo hice así para evitar lo otro. Porque meterlo con jarro de dados siempre es una mala idea. Entonces. Claro. De hecho, sí, en realidad es mejor. Bueno, no. Quiero decir, para no jarro de dados tendrías que recuperarlo en tiempo de ejecución de recursos, con un de resources y tal. Y para hacer eso, ya lo haces en el layout. Por eso prioricé el método de views. Claro, imagínate que lo quieres traducir, lo de siempre. Si lo quieres traducir, vas a necesitar una de las opciones. Mejor hacerlo desde el layout que hacerlo en tiempo de ejecución, en el momento, con recuperando el recurso. Entonces, bueno, así entonces debería estar, ¿no? Ahora no está, vale. Vuelvo a home, juego, gano y vaya. Lo que me. Sí, porque borré la visibilidad de este, por lo que me decíais de que no hacía falta. De que, claro, como es un stream vacío, lo puedo dejar visible siempre y ya está. Entonces. Bien, si venimos ahora al ganador. Vaya, joder. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo alguna tontería yo o qué? Take view visible. A ver, bueno, estoy perdido. Si no es empty, lo ponemos. Pero es que ahora debería ser empty. ¿Por qué ahora? Yo creo que va a llegar una cadena. No, esto te comprueba. Si vacío es vacío, ¿eh? Empty comprueba eso. No es que sea null, ¿eh? Por eso el método se ha creado aposta para eso, ¿eh? Vamos a ver un momento que yo me sitúe aquí. Ganador is not empty, sin embargo lo está asignando vacío. También, a ver, un momento. Es que quiero entender por qué aquí me está. Vamos a ver un momento que me está fallando aquí. En el original, que de paso yo lo arreglo. Esto entiendo que sí que sobra.
Primero voy a comprobar que esto realmente lo tengo mal y me está fallando. Que tengo que, vale, bajar aquí a la 30, sincronizar. Vale, y vamos a venir aquí. Voy a ejecutar, vamos a entenderlo aquí, luego lo arreglamos el otro. Porque yo creo que funcionaba bien. Entonces asumí que estaba bien, pero es verdad que yo creo que esta línea sobra. Vamos a probar que funcione bien, quitar esta línea, a ver si sigue funcionando bien. Y entonces estudiar cuál es la diferencia para ver qué está pasando. Porque aquí sí que me está mosqueando. Vamos a ver. Ahora tengo curiosidad. Bien. Navigation Drawer. Si me vengo directamente no pone nada. Y si juego... Está bien. Vale. Si ahora quito esta línea, que yo entiendo que no está pintando nada. Esa línea, porque argumentos siempre estamos recibiendo. Y aquí... Require arguments. Ah, bueno, espera. A lo mejor sí que puedo usar arguments si aquí en vez de require arguments uso arguments. Pero lo probamos ahora. Vamos a hacerlo así. Así. Ninguno de los. Ah, oh, pues aquí funciona bien. ¿El campo por defecto qué? El campo por defecto, por ejemplo, no es ganador, sería el texto que tiene el ganador. No, no, esto es un val que acabo de declarar en este scope, que viene de aquí. Claro. Pero no es por defecto. Si viene por defecto, sí. Tengo un require arguments, si no me fallaría. Por eso le metí el default. Porque estoy requiriendo los argumentos. Es lo mismo que tengo aquí. Vamos a ver. Aquí. A ver, es posible que sea alguna pijada de estas, hacerlo rápido, seguramente. Vamos a repasar todo lo que pasa aquí. Aquí estoy recuperando con require arguments ganador y compruebo si is not empty. Si no está vacío. Efectivamente cambio la visibilidad del text view de ganador, que es lo que está entrando siempre aquí por algún motivo, porque es como que ganador... Espera, a ver qué puse en el default. A ver si en el default lo puse mal o algo, ¿no? Tengo un default value vacío, voy a ver si lo tengo igual en el otro lado. A type string, efectivamente tengo lo mismo. Default value... A ver si voy a ir ejecutando, a ver si no va a ser que en esto sea Android Studio haciendo las suyas. ¿Eh? ¿Cuál? Me estoy perdiendo ya, espera. Aquí. ¿Las? Ah, bueno, es que igual ya. Binding Text View, Fragment Style Binding, a ver. El text view es... Ah, claro, es que es este el que tengo que... Vale. Es este. No, espera. No tiene sentido. No, eso no tiene sentido. Este, el que pone ganador es este. Sí que es el correcto. Text view. Este es el que tengo que poner... Ah, porque aquí... claro. Este fue el problema. Claro, es que este text view está encima del otro. Igual así queda más claro. Ese era el problema, simplemente, que cuando me dijiste lo de que no cambiara la visibilidad de ese, porque ya lo estoy recogiendo vacío, de hecho es que yo lo hago así, efectivamente, pero claro, quité la visibilidad del que no era. Ahora sí que ya estará. A ver. Y ahora vamos a llevarlo un paso más allá y voy a arreglar el mío, ya que estamos en lo que nos queda, porque me acabo de acordar que efectivamente Armin, creo que se puede hacer mejor esto. Bien, venimos, bueno, esto ya, sí, voy a... Ah, eso es por tener, era por los Android Studio abiertos, sí. Sí. La actualización esta ha sido un poquito... Deberían sacarla solo cuando fueran más estables. Va con demasiada prisa, la tengo que minimizar aquí, me parece. Ahora, a ver. Ahí estamos. A ver. Bien. Ahora. Ganador vacío, vale.
Y si juego, ahora sí que está igual. Ahí estamos. Vale. A ver. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Si no hay alguna concreta, vamos a hacer el último arreglo, que es corregir esto que lo tenía mal entonces, el arguments. Voy a volver atrás, yo creo que eso entonces sería mejor con... pero yo ya tenía aquí un it, sí. A ver, un momento, si yo le pongo aquí it, estoy comprobando si se recibe el argument, ya no lo requiero. Y si ya no lo requiero, igual no lo necesito por defecto. Que era un poco mi idea. De manera que efectivamente, sepamos que comprobemos... No sé si es la mejor manera, pero voy a probar esto. Si no recibo argumentos, no debería hacer nada. Es probable. Es que de hecho sí, no estaba cambiando aquí tampoco la visibilidad, efectivamente. Si estaba recibiendo el estima vacío. Ah, bueno, pero no lo hacía porque... Bueno, sí, porque es un texto vacío, efectivamente. Vale, vamos a ver. Navigation Drawer. Vale, me vengo a ganador. Peta. No, pues... Va a ser que necesita... Que lo requiere. Curioso, pues yo juraría que esto... Bueno, voy a intentar... arreglar esto antes de irnos, ya que estamos. Que la idea de ser paraxi va por ahí. Bueno, claro, nos ha dado documentación. A ver, aquí estamos. Se crean los argumentos que existen en un fragment utilizando, a ver. Nula A igual es hay default y hay nulable. Ah, pero lo estás haciendo Java aquí. Bueno, vamos a ver. Default value 0. Claro, es que creo que lo intenté hacer así, me dio este error y fue cuando al final le metí el default, pero ya me había quedado el otro. Nulable no. Ah, ese es el problema. Ah, string sí que es nulable, sin embargo. Pero no es tanto, mi idea no era tanto que fuera, pues entiendo que si no le pasas argumento, claro, si le estás aclarando que tiene un argumento, entiendo que por fuerza van a entender que la navegación que está forzando que sea un argumento, otra cosa es que ese argumento sea null. Que con esto me valdría, vamos a probar con eso. Esto es nuevo de todas maneras, vamos a ver. Entiendo que con esto... le pongo default... Null, vamos a probar así. No, ¿por qué? Igual a va con true. Add up nullable true to the argument. Ganador es no nullable. Default value, null. Ah, vale, porque esto más bien es así. O este requiere el otro, pero supongo que con este llegará. A ver ahora. No. Ah, pero fijaos, ahora sí. Ahora lo que me comprueba es que este ganador es decir. Es ganador el que puede ser null, pero no arguments. Nada, esto no hay manera de verlo así. Será con require arguments otra vez. Pero este argumento que recuperamos sí puede ser nulable. Y ahora, como es nulable, comprobamos que, de hecho, lo haría desde aquí ya. Lo que hago es, fijaos, esto me permite además hacer un ganador $.let.
dólar, sigo con el diamante de dólar, la interrogación, no sé por qué. Bien, de manera que, si, bueno, ahora ya no haría falta esa comprobación, en realidad, si lo recibo y no es null, hago todo eso. Vamos a probar así. Vale, botón de navigation. Vale. Joder, y el de arriba también aquí. Vale, me vengo a ganador. No, no hay manera, ¿eh? Ahora vamos a acabar arreglando. Ya veréis cómo sigue. Vamos a ver. Require data como el ganador is missing. Necesito un default. Hay que añadirle las dos líneas, la de antes también. Entonces, entiendo que. Si le estoy diciendo que es nulable, Navigation Drawer, y hay que añadirle entonces también default value, que creo que iba con arroba null, no sé por qué con arroba, pero me parece que era así antes. Vamos a probar así, y reviso aquí, donde lo vimos en la documentación, si default value arroba null, vamos a ver así. Vale, ahora y vuelvo para atrás. Ahí está. Mucho más bonito así. Podemos pasar uno a null y comprobamos que es anulable y además nos acabamos de quitar una variable y es puramente funcional. Siempre vas a necesitar un. Eso es lo que parece, pero bueno, a ver, ya te digo, en Safehard me quedé en lo que os enseñé. No, esto lo acabo de descubrir ahora. Entonces, pues es cuestión de seguir profundizando y viendo opciones. Me llama la atención. Es verdad que ahí hice un poco trampa, intenté jugar con arguments, me equivoqué, me quedó esa línea ahí, porque esto lo recordaba de hacerlo a la vieja usanza, más a bajo nivel, entonces recuperaba los argumentos, veía si había argumentos o no. Pero lo dicho, estamos en el nivel de navigation, hay que hacerlo pues bien en la documentación de navegación, sí, de otra manera. Por lo que acabamos de ver, parece que esto funciona. Null es null. Al final, un no recibir argumentos tiene que sumar argumentos a null. Por lo que sea, a mí me chirría require arguments, hombre, como que tendría sentido comprobarlo a un nivel superior, ¿no? A ver si el bundle se podría hacer manualmente, pero seguramente sería. Sería comprobar si este bundle, sí, manualmente habría que comprobar si este save instance está vacío o no. Me recuerda, esto lo hice en su momento, que es como se hacía, lo dicho, más abajo nivel. Aunque nos quejamos de las cosas nuevas, en realidad esto es más sencillo que hacerse. Este tipo de cosas ya, el pasar parámetros antes era pasar elementos y entre fragments y comprobando el ciclo de vida era una manera importante. Pero bueno, por ahora lo dejaría así. Creo que por hoy llega. ¿Alguna consideración?